Bienvenidos al avance del capítulo 249 de la telenovela Melissa. Reían, muy desconcertada, le pregunta a Metin cómo van a creer que Celine es el asesino. Metin le responde que es la verdad. Reían le pregunta cómo es eso posible. Junet interviene y responde que no lo sabe, pero tiene claro que, cuando vio que Celine iba a atacar a Orhan, él intervino y Celine lo atacó. Luego de eso, Junet despertó en el establo y fue allí donde Celine le confesó que había acabado con esos hombres. Reían se preocupa demasiado. Nekati le pide que se calme, ya que la policía se encargará de eso. Reían le pregunta cómo puede calmarse si prácticamente Celine es como su hijo. En todo caso, Nekati le pide que mejor vayan a casa para que descanse. Reían le dice que no quiere ir, así que le pide que traiga a Bushra antes de que Celine le haga daño. Nekati la tranquiliza diciendo que Celine será atrapado por las autoridades. Reían se relaja y le dice que entonces vayan a casa. Luego, Metin se acerca a Reían y le aconseja que descanse un poco. Por otro lado, Orhan le pregunta al capitán cuánto tiempo más lo hará esperar. El capitán le ordena que entregue los documentos de la gente del pueblo. Orhan le aclara que acabarán con él si los entrega. El capitán le promete que él se encargará de la mafia por él. Mientras tanto, Hassin le lleva unas frutas a Asra. Esta le aclara que no las quiere. Hassin le suplica que las tome, ya que están muy frescas. Asra finalmente accede y, luego, le pregunta por qué no se va de una vez. Hassin le responde que tiene algo que decirle. Asra le pregunta qué es. Hassin comenta que, por su culpa, ahora duerme muy incómodo en el coche. Asra le aclara que ese no es su problema, así que le pide que se lo diga a Orhan. Hassin menciona que no sería capaz. Asra le dice que no le importa, así que le ordena que se salga. Al salir, Hassin recibe una llamada de Orhan. Este le pide que escuche con atención y le ordena que tome los documentos que están en la caja fuerte de su oficina. Hassin abre la caja y se queda embobado al ver todo el dinero que hay, pero decide no tocarlo y pregunta qué debe hacer con los documentos. Orhan le ordena que se los entregue a la señora Reian. Hassin pregunta por qué a ella. Orhan, molesto, le pide que solo cumpla la orden. Por otro lado, Reian entra a la habitación de Bushra. Esta le aclara que no tiene tiempo para sus reclamos. Reían la mira y se sienta. Bushra, confundida, le pregunta qué está pasando. Reían le confiesa que el asesino enmascarado es Celine. Más tarde, el capitán le pregunta a Fikret a dónde llevarán a Celine. Fikret responde que a un hospital para que lo revisen. Luego, Fikret le pregunta a Orhan si está bien para ir a casa. El capitán interviene y pide que no lo lleven, ya que aún tiene asuntos de negocios que atender. Fikret accede y se marcha. Al mismo tiempo, Reian se pregunta cómo es posible que Celine se haya convertido en un asesino. Bushra, impactada, le pregunta si realmente intentó acabar con Orhan. Reian le responde que sí, y le dice que, si no lo detienen, podría acabar con ellos también. Reian le pide que se calme, ya que Nekati le aseguró que ya lo capturaron. Al rato, Hassin llega a la casa. Reian le pregunta qué está haciendo allí. Hassin responde que Orhan le ordenó entregarle esos documentos. Nekati los toma y le dice que son las escrituras de las casas del pueblo que Asra estafó. Reian, sorprendida, pregunta por qué se las entregan. Hassin cumple su tarea y llama a Orhan para decirle que todo está listo. Orhan le pide que ponga el celular en altavoz. Luego, Orhan le informa a Reian que le entrega todas las deudas y tierras del pueblo y le pide que las devuelva a sus respectivos dueños. Reian, muy sorprendida, le dice que se alegra de que haya cambiado de parecer. Orhan menciona que ahora es una buena persona, por lo que no hay motivos para desconfiar de él. Después de la llamada, Hassin exclama que ya cumplió con su labor y se marcha. Al mismo tiempo, Orhan le informa a Fepsi que ya hizo lo que quería. Fepsi le aclara que es lo mejor que pudo hacer. A su vez, Orhan pregunta si ahora cuidará a su familia. Fepsi responde que sí y le ordena que se retire. Más tarde, Leila entra a la habitación de Melissa y le pregunta si quiere hablar con ella. Melissa responde que sí. Leila se sienta a su lado y comenta que hoy fue un día muy difícil. Luego, le pregunta si desea hablar de lo que pasó. Melissa responde que no, ya que todos están a salvo,
aunque confiesa que se siente un poco triste. Leila le pregunta si esa tristeza es por Selin. Melissa responde que no sabe qué pensar, ya que Selin nunca le pareció un chico malo. Leila le aconseja que no se preocupe por eso, ya que no tiene la culpa de lo que pasó. Al día siguiente, Fepsi va donde su jefe y lo saluda. Su jefe le pregunta si sabe lo que hizo. Fepsi responde que era necesario. Su jefe le aclara que se expuso demasiado, ya que ahora todos saben que está vivo, y le menciona que no debe quedarse. Fepsi le dice que lo sabe, pero aclara que antes debe hacer algo importante. Más tarde, Melissa sale de la casa a cosechar un poco, pero siente que alguien la está siguiendo y comienza a preocuparse. Llega al lugar donde estaba su padre. En ese momento, Fepsi aparece y la saluda. Melissa, sorprendida, se alegra mucho de verlo. Al despertar, Melissa decide bajar a la cocina. En ese momento, Metin, Leila y Gans le dan una sorpresa. Melissa, sin saber qué pasa, les pregunta si están celebrando algo especial. Metin responde que es su cumpleaños. Melissa no lo puede creer y exclama que lo había olvidado por completo. Minutos más tarde, Melissa se dirigió con paso acelerado hacia el árbol que solía ser un lugar especial para ella y su padre. El sol de la mañana se filtraba entre las ramas, proyectando destellos dorados sobre el suelo y envolviendo el entorno en un aire de tranquilidad. Al llegar, notó un pequeño paquete cuidadosamente envuelto colocado al pie del árbol. Una sonrisa se dibujó en su rostro, mezcla de sorpresa y emoción. Con manos temblorosas, Melissa recogió el paquete y comenzó a desenvolverlo con cuidado. Dentro encontró un brazalete tejido con hilos dorados adornado con pequeños dijes en forma de estrellas. Durante un momento, lo observó detenidamente, sintiendo como una ola de recuerdos invadía su mente. También había una pequeña nota escrita con la letra inconfundible de su padre, Fepsi. Siempre estaré contigo, no importa dónde esté. ¡Feliz cumpleaños, mi pequeña estrella! Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras sujetaba el brazalete contra su pecho. Impulsada por una mezcla de esperanza y nostalgia, salió corriendo hacia el lugar donde en sus sueños había creído que lo encontraría. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones, el anhelo de que todo fuera real y la duda de si estaba imaginando cosas. Cuando llegó, Melissa se detuvo, respirando con dificultad. Miró a su alrededor, intentando captar cualquier señal. «¿Papá?», murmuró al aire, su voz apenas audible. Entonces, unos pasos suaves rompieron el silencio. Al girar, lo vio. Fepsi estaba ahí, de pie, con una sonrisa serena en el rostro. «¿Papá?», dijo Melissa, con incredulidad en sus palabras. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. «Es increíble que estés vivo», exclamó entre sollozos. Fepsi, conmovido, le acarició el cabello mientras respondía con ternura. «Es una alegría para mí escucharte llamarme papá de nuevo». Acto seguido, Fepsi sacó un collar que llevaba guardado en el bolsillo de su chaqueta. Era un colgante en forma de estrella que hacía juego con el brazalete. Con delicadeza, lo colocó alrededor del cuello de Melissa. «Esto es para que recuerdes que siempre brillas, sin importar cuán oscuros sean los momentos», le dijo con una sonrisa. Melissa, encantada, tocó el colgante con suavidad. «Es el mejor regalo de cumpleaños que alguien podría darme», respondió con sinceridad. Fepsi la miró con cariño y agregó, «El mejor regalo eres tú, Melissa. Estoy aquí porque no podía irme de este mundo sin pedirte perdón». Mientras tanto, en casa de Melissa, Jorgen y Defne llegaron buscándola. Gunes fue quien abrió la puerta y lo saludó con amabilidad. Jorgen, con preocupación evidente, preguntó si Melissa estaba en casa. Gunes negó con la cabeza y explicó que había salido hacía un rato y aún no regresaba. Defne, intrigada, preguntó a dónde podría haber ido. Gunes respondió que no lo sabía, ya que pensaba que Melissa se iba a encontrar con Jorgen. «Eso no es posible», aseguró Jorgen, frunciendo el ceño. «No habíamos hecho planes para vernos hoy». Gunes les invitó a pasar para que la esperaran cómodamente. Un rato después, Metin apareció para darles la bienvenida. Jorgen, aprovechando la ocasión, volvió a preguntar por Melissa.
Metin, con serenidad, respondió que ella había salido a resolver algunos asuntos personales, pero no dio detalles. Daphne, cambiando de tema, preguntó, ¿acaso no van a decorar la casa para su cumpleaños? Metin sonrió y aseguró, por supuesto que sí. A Melissa le encantan las sorpresas, y estamos organizando algo especial para ella. Daphne, entusiasmada, comentó que aún había mucho trabajo por hacer. Gunes intervino diciendo, compré algunas cosas para decorar. Están en la sala. Podemos comenzar cuando quieran. ¿Ya tienen un pastel? Preguntó Daphne. Desde la cocina, Leila respondió, estoy preparando uno. No se preocupen, todo estará listo a tiempo. Mientras tanto, en el bosque, Fepsi y Melissa permanecían sentados juntos en un tronco caído. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cálido, como si en ese instante no existiera nada más en el mundo. Finalmente, Fepsi habló, con voz tranquila pero cargada de emoción. No llores, Melissa. No estoy llorando, respondió ella, sonriendo entre lágrimas. Son lágrimas de felicidad. Después de un momento de pausa, Melissa tomó aire y confesó, pensé que habías muerto. Intenté sacarte de mi mente, pero no pude. Nunca pude, ¿por qué? No te había pedido perdón. Fepsi tomó las manos de su hija y, conmovido, dijo, soy yo quien debe pedir perdón, Melissa. Te hice pasar por cosas terribles, y sé que no fue justo para ti. Melissa lo miró a los ojos, y una sonrisa sincera iluminó su rostro. Te perdono, papá. Tenerte aquí es más de lo que podría haber pedido. Fepsi también sonrió, sintiendo que un enorme peso se desvanecía de su interior. Ambos sintieron que finalmente tenían una nueva oportunidad para sanar juntos. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.